Los médicos en el Departamento de La Paz han dicho que serán celosos de la distribución de este fármaco. Están exigiendo que el 30% de las 20.000 dosis que llegarán esta noche a Bolivia sean distribuidas directamente para todo el personal sanitario que está en primera línea atendiendo a todos los pacientes con coronavirus. Estamos ya en pleno trabajo con SES La Paz. La prioridad que tenemos es proteger a todos nuestros grupos vulnerables. Quienes están muriendo de nuestros colegas especialistas, o perdón, de nuestros colegas de salud, se están muriendo los que están en el tercer nivel, los de terapia intensiva, los de emergencias, los que trabajan en cirugía, los que están en salas con pacientes críticos. Ahí nos está golpeando la enfermedad. Entonces, este grupo de vacunas, La Paz, de esas 10.000, el 30% le deben corresponder por la cantidad de población que tenemos. Va a ser primero para este equipo de trabajo. Con el mayor respeto, el nivel político, el nivel de autoridad, pues va a tener que aguardar un tiempo, porque vamos a resguardar que estas vacunas, lo que le toque a La Paz, que va a ser por lo menos para lo que estamos pidiendo nosotros, 3.000 de estas vacunas, sean para todo el sector que está hoy día expuesto a la enfermedad. No es correcto que otro personal se beneficie de esto. Vamos a ser celosos guardianes de que esas vacunas lleguen a los que están más expuestos hoy día.